Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Hoy, como ya pueden ver, con un invitado que se lo vamos a presentar enseguida. Él es Bernardo, es profesor, ya le vamos a dar más datos. Es fanático de Stephen King y nos va a venir a contar parte de lo que es King como autor, de algunas películas de terror, algunas otras cosas que él tiene preparadas. Y así comenzamos nuestro programa en el día de hoy, junto a Cinemark, por supuesto, que nos acompaña semana a semana. Bienvenidos a este nuevo capítulo de 24 cuadros por segundo. Bien, y como se pueden dar cuenta, ya estamos con nuestro invitado de hoy. Él es Arnaldo Maturana, profesor de Comunicación y Lenguaje. Además, no hay que adivinar mucho que es especialista, no en el cine de terror, digamos que en Stephen King, uno de los grandes autores, yo creo que uno de los más grandes autores contemporáneos de este cine, de estas historias que son terroríficas para algunos, de terror para otros, pero yo creo que va más allá del tema del terror o no terror. ¿Qué tal, Arnaldo? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto estar acá, compartir con usted un poco la pasión, lo que uno le gusta hacer, lo que uno disfruta, y sobre todo hoy en día que encuentro que Stephen King está en un lugar privilegiado dentro del ambiente, por lo menos chilense, de nuestra cultura chilense. Pero yo creo que a todo nivel. A todo nivel, no solamente en la cultura chilena, sino lo que sí está bien acotado al nicho de Stephen King acá en nuestro país. Porque la gente gusta del terror. Y en este momento el cine ha traído una cantidad increíble de películas de terror de diferentes autores, algunos con Stephen King, pero la gente que sigue a King es más acotada. Sí, lo que pasa es que el público de King, la verdad que siempre está muy ligado a la literatura, y hay mucha gente que no comparte la literatura con lo que es cine de terror en sí. Creo que son códigos distintos, si bien es cierto, tienen algunos puntos de encuentro muy importantes. Hay gente como que comparte más el King literario y hay gente que comparte más el King cinéfilo, pero en algún momento se encuentran, hay un punto en que se encuentran los gustos, y eso igual hoy en día se ha visto, hay un boom importante de lo que es, si bien es cierto, es un escritor que ha mantenido una vigencia ya desde los años 80. Hoy en día, las últimas generaciones, yo como profe igual lo veo, por ejemplo, que hago clases los chiquillos, están súper pegados con el tema, o sea, les gusta mucho, preguntan por libros, les gustó mucho el tema de It en algún momento, ahora lo mismo que pasa con Cementerio de Mascotas, están muy metidos en el tema, entonces les gusta, están disfrutando de esta nueva impronta, este nuevo renacer de King. Bueno, tú tienes tengo la suerte de que tú eres profesor de literatura también, ¿cierto? Claro. Y te gusta King. ¿Qué tiene Stephen King que atrae a la gente? Yo creo que lo que mejor desarrolla él es el tema de llevar el terror, de llevarlo a un plano cotidiano, un plano que no es extraño para el lector. Uno como lector busca lugares comunes, busca lugares que le sean simbólicos, y él tiene esa gracia. O sea, hay escritores de terror que quizás en la parte ya literaria, en la técnica, pueden ser quizás mucho más destacados, Lovecraft, Edgar Allan Poe, los clásicos como Bram Stoker, Mary Shelley, los clásicos, pero King tiene eso que él te puede, desde la nada, o sea, desde, por ejemplo, desde una máquina que lava, una lavadora, por ejemplo, te puede crear una historia de terror, y como él tiene un talento también bastante desarrollado, va y te conmueve, o sea, te llega como lector, te llega, y te gusta y quieres seguirlo leyendo. Es un tanto adictivo Stephen King. Creo, bueno, que ya que estamos viendo, de cualquier cosa puede Stephen King sacar una historia buena, hablemos de auto, Christine. Claro, cuando en algún momento él se metió en el tema de las posesiones, llegó a un lugar en que quizá también compartió con un momento en que la posesión era un tema recurrente. Está justo en ese momento en que vino El Exorcista, todo el tema que venía con el bebé Rosemary, temas que esta presencia del mal en cosas, en elementos que quizá, o en persona. En persona, yo creo que eso asustaba. En persona, asustaba, pero lo lleva a un plano distinto, y él dice, no, pues, llevemos esto del terror, esto de la posesión, llevémoslo aquí a un auto. Algo que sea de uso común, que la gente lo conozca, que la gente lo utilice diariamente y con estilo. Eligió un Plymouth, ¿no es cierto?, del 58, un tremendo auto, y ahí relacionó todo este tema de la posesión desde una perspectiva ya que fuera, insisto, súper práctica, que la gente lo viera y dijera, oh, wow, mi auto puede estar poseído también. Entonces ahí él ocupa eso, esos recursos son bastante habituales en King. Aparte, era un fanático de los autos, un fanático del rock and roll. Sí, o sea, confluye, claro, varias gente. En su contexto, él es un fanático de la música, del rock, de los autos, de la motocicleta. Entonces, él es parte también de su vivencia. Él siempre lleva su vivencia, las traslada a esto que es la literatura o que es su escritura. Es como, por ejemplo, la gente que sigue el circo
y en su momento ve a este payaso diabólico, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que hay algunas premisas que aclarar. Cuando Stephen King visualizó el tema de It, de este eso, ¿no es cierto?, de esta presencia, él visualizó los miedos de las personas. No fue solamente que él dijera, voy a hacer una historia de un payaso asesino. Claro, se puede inspirar en algunas cosas. El referente del payaso del potente, porque es un referente. Pero finalmente It lo que trata es de los miedos de los adolescentes, y que esos son trasladados a los adultos. De hecho, una parte importante de los miedos son los mismos adultos, y su poca capacidad de entender a los adolescentes o a los jóvenes. Entonces, y claro, hay una marca también que siempre tiene que estar, una presencia icónica, que es esta figura de Pennywise, ¿no es cierto? Este payaso que yo creo que todo es un referente, todo el mundo lo conoce, ya es un personaje, ¿no es cierto?, de la cultura pop. Pero Stephen King parte desde el miedo, desde qué cosas nos dan miedo. O sea, ahí él parte diciendo, hay gente, hay entidades, hay cosas que nos aterrorizan, y un payaso sí, en algunos sectores causa mucho miedo, causa ese terror. Estamos con It. Un It el clásico, el original, que sale por primera vez y todo el mundo se conmueve, y hay un It reciente. ¿Con cuál te quedas tú? A ver, a nivel de relación literatura y cine, yo diría que en la comparación me quedo con la reciente. Creo que lo que hizo André Muschietti, ¿no es cierto?, con esa versión de It, es bastante interesante, sobre todo en el trabajo de los pinceles de colores, en todo lo que tiene que ver con llevar esta atmósfera. Algo que quizá yo creo que la IT del 90 tiene mucho de nostalgia, porque la IT del 90 tiene un tema que la gente en su momento la vio y como que fue wow, o sea, estamos viendo algo. Porque hay que acotar también que la IT del 90 es una miniserie televisiva, y para la televisión en esa época llevar ese tipo de tema, más allá que no fuera muy explícito, pero ya llevar, por ejemplo, quizá que muriera un niño, que aparecieran cosas de ese tipo, el asustar a los jóvenes, ya eran temas como importante o temas censurables antes de eso, y marcó toda una época, y empezó como esto de que es un fenómeno muy especial que hoy en día quizás no sea tanto. Empezó este como del boca en boca, que la gente empezó a comentar, oye, ¿viste la miniserie de It del payaso? Oye, sí, me dio mucho miedo, como que había un terror antes de verla. Incluso hay gente que no, yo no la veo porque me causa mucho miedo, porque me puedo aterrorizar. Estaba este boca en boca, y yo creo que le da un doble mérito a lo que hizo Muschietti con lo de ahora, porque ya venía toda una base cimentada de lo que era la historia de este payaso, la historia de eso en sí. Y él lo que hace finalmente es darle una frescura importante que te marca a un montón de generación, una generación importante de ahora, la marca, y la gente, los chiquillos, por ejemplo, yo que hago clase, fanáticos, o sea, son fanáticos del libro. Yo tengo alumnos que se lo han leído y el libro tiene 1500 páginas. Y lo han leído como si nada. O sea, se lo leen en un mes, lo están leyendo. O sea, se puede incluso para la literatura, para los profes, porque ya van creando el hábito lector. Es súper bueno. Hernando, ¿te parece que hagamos un alto? A esta hora tenemos el cortometraje, pero como estás tú, vamos a ver un cortometraje de terror. ¿Te parece? Me parece excelente. Te invito a ver este corto. Muchas gracias. Libby, it's a little late to be eating cake. Dad. See? Why don't you help your mom instead? That's odd. What? Looks like we missed one. Was it fun? I don't know. Let me see. It's empty. You know what? This'll work nicely as a storage box. Here, take your toys in your room and get ready for bed. Thank you.
Ahí estábamos viendo el corto Cake Man. ¿Qué te pareció? Sí, interesante. Bastante tributo, por ejemplo, al slasher ochentero. Con esta. Sí. Me acordé así como del hombre de la galleta de jengibre, cosas así de ese tipo. Sí. Como ese. De ese terror bien. Freddy, claro. La nariz de tu payaso. Bueno, de Penny, igual. Sí. Como que tomaba una amalgama de varias cosas. Pero interesante, aparte que, bueno, ahí. Creo que buscaba mostrar varios lugares comunes del terror ese cortometraje. Sí, a propósito de lugares comunes, vamos a esos lugares comunes que son los que en definitiva asustan a la gente. Sí. Porque el que ve mucho terror ya sabe los códigos. Sabemos que hay una música que va muy lenta, va increciendo, cuando se llega al tope máximo, seguro que hay un salto. Sí. Eso, oscuridad, penumbra, y la música bajando y un golpe seco de algún elemento, algún instrumento. Son códigos que quienes van al cine ya lo saben. Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en día el terror se ve de esa forma. El tema del jump scare, como se llama hoy en día, que son estos sustos como de gato, que la gente, claro. Como usted dice, o sea, va bajando el volumen y viene este efecto sonoro que muchas veces, que hay, los más puristas reclaman un poco eso, no lo encuentran muy, muy acertado para hacer terror. Creo que los más puristas prefieren muchas veces el terror más psicológico, sí, la ambientación. Así me gusta como el de Peter Cushing, las películas que hacía Peter Cushing, claro, por ejemplo. Claro, perfecto. Veamos Nosferatu, imagínate que aún, si tú la ves bien concentrado, no te da susto, por supuesto, que lo hemos visto mil veces, pero algo provoca en el espectador. Sin ir más lejos, por ejemplo, hablando ya de King, El Resplandor, por ejemplo. Una película que no tiene ninguna secuencia de susto de esa manera, no. ni con salto, ni con nada, pero El Resplandor es una película que es estudiada hasta el día de hoy como una de las grandes películas de terror de la historia. Y tiene un ritmo, es una música, es un ambiente, una actuación, es como un respeto por el género que, claro, que los más puristas pueden decir que no es lo que hoy día se ve en el cine, por ejemplo. Pero, por ejemplo, con El Resplandor, la música, para quien no la ha visto tanto, ya lo asusta. Eso del golpeteo del piano, ese tan, claro. Tan, tan. O sea, ese pulso te conecta con algo que no tiene idea de qué, pero te asusta. Claro, es porque tiene que ver con una música, es que el ambiente, pues, lo que hace el contexto, la atmósfera. Que es distinto, por ejemplo, a lo que pasa hoy en día, que es el sonido es más un efecto sonoro el que te asusta, que la música en sí que te va ambientando en la película, que te va dando un contexto, que es parte de la película en sí. Oye, el domo, esto es una serie. Sí, sí. El Domo fue una serie que, bueno, está en un libro de Stephen King. Que la verdad que el libro en sí tiene cosas muy interesantes. No de lo mejor de King que ha hecho. Y la serie tuvo algunos problemas después. Se anunciaba como la gran apuesta porque el Domo tenía esta fusión que siempre se había estado buscando, que era Spielberg más Stephen King. Y siempre estaban reacios que Stephen King no quería trabajar con Spielberg. Son como dos de los grandes íconos de los 80. Y después, claro, tuvo una primera temporada muy buena, bastante interesante. Y después pasó lo que pasa muchas veces con la serie, como empiezas como a estirar la idea, el chicle, y después como que en algún momento ya la tercera temporada de hecho ya acabó con el Domo. O sea, la tercera temporada se acabó y ya no siguió haciéndose. De todas formas, igual una buena propuesta, creo que estaba bien realizada, una primera temporada muy buena. Pero también responde a una oferta de series que hoy en día es impresionante, o sea, hoy en día hay serie para todo. Es súper difícil seguir o que una serie continúe mucho tiempo porque hay series, pero por montones, hay series de todo. Tú eres fanático de Stephen King, te veo con libros, sí, te veo con Funko, figura. Tengo figuras. Cuéntanos, ¿cómo logras aunar tanto recurso? Y hay otro más que vamos a mostrar enseguida. Sí, lo que pasa es que yo soy fanático de Stephen King desde que estaba en el colegio. Creo que muchas de las decisiones que tomaba a partir del colegio, de ser profesor incluso de lenguaje y todo, nacen desde este gusto por la lectura y sobre todo por King, el escritor que me marcó en algún momento. Empecé a leerlo, me metí mucho en el cuento. También de adolescente, creo que King conecta mucho con este público. Y empecé primero a comprar los libros que encontraba de ocasión, después empecé a buscar algunas cosas y ya después se convirtió en algo un poquito más enfermizo. Y fanático, comprando todo lo que fuera la marca King, yo iba, o sea, y buscaba. Esto tiene mucho, bueno, la gente es coleccionista, lo puede entender, que es una pasión tan interesante porque uno está constantemente buscando y creo que, y la gracia de esto es que uno encuentra estos tesoros, dice, esto que lo encontré acá, uno los disfruta, los comparte con los amigos y va, y así se va armando su Arturo nos mira y dice, pregúntale.
Mira, eso siempre digo yo. Sí, quiero ir parte de esto. Y ahí, bueno, tengo otras colecciones de otras cosas y me gusta mucho el cine de terror y el cine en general. Pero si yo tuviera que focalizar mi pasión, yo diría que sí, Stephen King resume un poco lo que... ¿Tu película favorita de Stephen King? Cementerio Maldito. ¿Por qué Cementerio Maldito no le conservaron el título, crees tú, original? Sí, ¿por qué no Cementerio Animales? Yo creo que es un tema que aquí en Chile se buscaba, bueno, no en Chile, en Latinoamérica, de hecho hay muchos estudios de eso y reportajes de eso. En Latinoamérica, en España, en la habla hispana, se le cambiaban los títulos porque tenían que ser vendibles, pues. Sí, pues. Tenían que llegar a un público. Eso sí. Y como muchas películas pasaban directamente a VHS, el distribuidor tenía que vender, tenía que conseguir que los videoclubs le compraran las películas. Y estas se pudieran ver, se pudieran disfrutar después, más adelante. Y el título, habían títulos recurrentes. O sea, si yo me pusiera a enumerar la cantidad de películas que tienen el adjetivo maldito, terminaríamos mañana de hablar de eso. ¿Por qué te gusta Cementerio Maldito como tu favorita? Uno por un tema personal, que fue una de las primeras películas que me gustó mucho, que compartí con algunas personas que quiero harto, que la disfruté así a concho. Me gustó y creo que fue la primera película de Stephen King que yo vi, que me dejó para adentro en su temática, que es, porque yo nunca había, era chico, entonces yo nunca había visto cosas, por ejemplo, que, no sé, pues el asesinato de un niño en pantalla, por ejemplo, o que un niño muriera dentro del contexto. O sea, en un momento pasaban cosas raras y decían, no, se va a salvar, pero no, la película te plantea de inmediato que el niño muere, y, o sea, y el niño, y pasa eso y fallece, entonces, y eso era tremendo. Y después, cuando ya leí el libro, maravilloso, el libro de verdad que... es de los que, muchos hablan del Resplandor, otros de It, pero el libro de Cementerio de Animales, de verdad que es el libro más impactante de King en su escritura, en su prosa. Yeah. De hecho, fue tan impactante, así como anécdota, que cuando él lo escribió, no quería publicarlo, porque hablaba mucho de su interioridad, era ese miedo como a perder a alguien querido. Y él va y se lo muestra a Tabitha King, y lloraron juntos cuando lo leyeron. O sea, lloraron, su esposa lloró con él porque era tremendo, pero le dijo, publícalo. O sea, publica este libro porque de verdad que es un material muy bueno. Y de verdad que Cementerio Animales, para mí en lo personal, es el que más me gusta. De hecho, estoy tratando de focalizarme. Ya tengo mucho de King, pero ahora me quiero focalizar solamente en lo que es la colección específica de Cementerio de Animales. Volvamos atrás al Resplandor, que es lo más conocido en realidad de, sí, de Stephen King. Conocidas. O sea, digamos, lo más popular dentro de lo conocido. Claro. Y tú hablas de los miedos. Los miedos al Resplandor, porque finalmente lo que más recurrente ahí son los miedos, ¿cierto? Y que además el espectador se va involucrando con ese miedo de los protagonistas y finalmente no tiene idea, que la ve por primera vez, qué va a pasar. Digamos la escena de la nieve, cuando ya están fuera del hotel y aparece el empleado del hotel, claro, ¿cierto? Que no quiero contarles por si no lo han visto, pero hasta esa escena uno está tan... aterrorizado o tiene tanto miedo de lo que le va a pasar a los protagonistas que tú te involucras con los miedos de ellos mismos. Claro, y como tú mencionas, o sea, el miedo presente es como un miedo presente en la imagen. Creo que todo ahí confabula y eso es gracia de Kubrick en todo caso. O sea, el libro de Resplandor es muy bueno, pero el libro de Resplandor de Stephen King es mucho más íntimo, o sea, y de hecho es mucho más físico en la presencia maligna. En el libro la presencia maligna es mucho más física. Lo que Kubrick hizo fue darle esa presencia que es física en el libro, que se ve muy concreta, o que se observa muy concreta, darle una atmósfera, o sea, dar esta sensación como que del hotel era el que tenía el problema. O sea, que este hotel, ¿no es cierto?, era el maligno, que este lugar, ¿no es cierto?, el mismo laberinto, por ejemplo, que aparece al final, o la misma escena, ¿no es cierto?, de los comedores, todas estas cosas, la escalera, los ascensores. Tienen tanta imagen icónica esa película que uno diría, oye, esto es como una intriga, es como una sensación así como de angustia que te provoca entre miedo y angustia, que ha sido tratado de igualar, de plagiar por un montón de otros autores, pero lo que hizo Kubrick con eso fue realmente notable. O sea, creo que hay pocas películas que se le igualen en el tratamiento del miedo, pero del miedo este de la atmósfera, del contexto. O sea, interesante hablar de Stephen King. Ya le voy a mostrar, como dije, todas las cosas que tienes tú. Tienes libros, tienes figuras, tienes películas, tienes un autógrafo de... Sí, tengo un libro autografiado por Stephen King que, bueno, encantado que haya sido en persona, pero eso se trajo por eBay, autentificado, ¿no es cierto? Y la gracia de ese autógrafo que está en una primera edición y que aparte de eso es cuando King escribía algunas dedicatorias en los autógrafos. Porque hoy en día King, de hecho, ni siquiera hace ese... Digamos que ya tiene 72 años.
La misma firma. Claro, de hecho él hace una firma ahora y ni siquiera la hace personal. O sea, él, por ejemplo, si tú vas a un lanzamiento de un libro, que ya cada vez son menos, él hace un stock limitado, firma 100 libros antes y eso después se van a una suerte de remate a los que van al lanzamiento. Él ya no se sienta a firmar el libro y claro, pero es que tengo yo desde el año 84, 83. Ahí lo estamos mostrando. Sí, 83-84 y ese libro... es cuando King se daba el tiempo, te escribía una dedicatoria, escribía un live pasta Vic. Es del momento en que él estaba recién iniciándose en este tema y la verdad que está bien, o sea, hay una progresión en cuanto a su trato con el público que también es entendible. Un mundo apasionante, Stephen King, sin lugar a dudas. Usted nos está viendo y no lo conoce, a este autor le recomendamos que vaya leyendo. ¿Con quién tendría que iniciarse alguien que quiere entrar al mundo King? Yo creo que con Carrie, que es el primer libro y King también tiene algo que es súper cuestionable para algunos, que él escribe el libro muy largo. Algunos dicen, oye, pero ¿cómo va a leer un libro de 500 páginas que el promedio del libro de Stephen King? Yo, a los que están recién, partiría con Carrie. De hecho, yo, por ejemplo, con mis estudiantes en el colegio trabajamos Carrie y partiría también con esta recopilación de cuentos que se llama El umbral de la noche, que es excelente. De hecho, de ese libro, diría que un 90% están en película, ya fueron hechas en el cine. Ahí encontramos Los hijos del maíz, encontramos La trituradora, Camiones. Hay varios que están, la mayoría están ya hechos en película. Algunas películas no son muy buenas, sí. Sabes, la clase B de repente, pero sí, sí. Ese libro, en cuanto a la calidad de los cuentos, es notable. Yo partiría por esos dos y después ya podría abrir el apetito a otros libros. Si quieres. Bueno, como dices que quiere el apetito a otros libros, bueno, vamos a ir a un bloque que tenemos en nuestro programa que ya es clásico, que como te contaba al principio partimos como un bloque de verano, pero ya se ha extendido, y son las series de los años 60. Y ya que estamos con terror, ¿qué serie de terror de los 60 tú recuerdas o viste o has visto? Bueno, la que recuerdo haber visto, o sea, no voy a tener por el año, pero sí haber revisado Twilight Zone, ¿no es cierto? La dimensión desconocida. Y bueno, también estaba como las primeras versiones de los cuentos de la crista, que era como los relatos de la crista, claro, en un nombre. Y Alfred Hitchcock presenta. Que la verdad, fueron más populares en todo caso. Sí, fueron las más populares. Y ojo, que dio puntapié para que después otros autores hicieran lo mismo. De hecho, sin ir más lejos, hablando ya que estamos con Stephen King, él también tiene una recopilación de historia bastante interesante, que es Scripture, que trabajó con George Romero, que George Romero él, sí, se parece que como el creador de todo. La maldición de los muertos vivos. Claro, de todos los zombies. Entonces, él toma también de esto y la verdad que dieron un puntapié inicial importante a esa serie. Pues, marcaban, aparte que, insisto, creo que llevar el terror a las casas es bastante interesante. Llevarlo a este sistema, sí, doméstico. Yo recuerdo a mi papá el día lunes a las 22 horas esperando, no, 9 y media en esa época, esperando Dimensión Desconocida. Claro. Y yo creo que hasta los adultos se acostaban asustados después, porque eso pasaba en esos años. La, sí, gente tenía una poca experiencia en cuanto a imágenes, y tenía poca experiencia en cuanto a historia de este tipo, y no es que la gente se asustara, pero algo pasaba en ellos. Sí, era así interesante. Que, tres series recomendables que seguramente más adelante las vamos a revisar en forma individual, pero que ahí están recomendadas para ustedes por Arnaldo. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por haber traído todo esto. Espero que la gente lo haya disfrutado, que le haya gustado. Y antes de irnos, bueno, te dejamos la invitación para que vengas a hablar de King, de alguna película en particular, de todo, porque creo que es muy interesante para nuestros televidentes. No, yo agradezco la invitación. Agradezco también a mi amigo Arturo por haberme invitado también, porque la verdad que hizo el nexo. Nada, yo agradecido de compartir. La verdad que la gente que le gusta el coleccionismo es bastante generosa en eso. En su mayoría, nosotros que hemos no trabajado, la palabra trabajar no es la adecuada, pero que hemos tenido la oportunidad de vivir experiencias en convenciones, yendo a colegios, trabajando en otros contextos, la verdad que siempre hemos salido con un sabor súper dulce de boca, porque uno cuando comparte lo que le gusta y comparte el mundo que no le gusta con los otros, como que siente esa gratitud. Y los otros lo agradecen y uno también agradece que de involucrarse. Oye, te agradezco a ti haber traído todo esto, haber tomado la molestia de traer todas estas cosas y muchas más que no alcanzamos a mostrar, pero y muy, muy interesante esto de King. Antes de, bueno, ya te despido, pero antes nos dejamos a nuestros televidentes con la cartelera de Cinemark de esta semana, que está también interesante. Vayan al cine y recuerden que estamos con un concurso. Ustedes manden su fotografía escribiendo sobre ella,
por qué le gusta Cinemark a nuestro WhatsApp que está apareciendo en pantalla y tendrá la posibilidad de ganar 4 invitaciones para ir con quienes quieran a Cinemark. Así que les quedan algunas semanas todavía para que son 4 personas que van a ganar 4 entradas para ir a Cinemark entonces con nuestro programa. Y nos vamos con la cartelera. Que les vaya muy bien y hasta la próxima. La maldición de la Llorona. Esta es una historia que es como transversal a toda Latinoamérica, ¿verdad? Y en la dirección está Michael Chávez y el reparto tiene a Linda Cardellini, a quien viéramos recientemente en Green Book como la esposa del protagonista, a Patricia Velázquez, a quien viéramos en las dos apariciones de La Momia, era Anak Sunamung, si mal no recuerdo o mal no pronuncio, y Raymond Cruz, entre otros. ¿De qué trata esta La Maldición de la Llorona? O La Llorona simplemente. Es una historia que se repite de país en país, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y es la mención que dicen que la mención del nombre de la Llorona causa terror en todo el mundo durante generaciones. En vida, dicen, ella ahogó a sus hijos en una rabia de celos y luego se arrojó a un río para ver tras ver cómo había matado a sus hijos violentamente. Dicen que ahora las lágrimas de esta mujer, que obviamente murió, son eternas, son letales. Cualquier persona que escuche su llamado, o sea, su llanto, que es un llanto de muerte, esa noche está condenado a morir también. Dicen que se arrastran las sombras y que ataca a los niños desesperadamente por reemplazar a los suyos. Yo recuerdo que alguna vez se me contaron esta historia de la Llorona, pero como la Llorona chilena. Pero ahora que se estrenó esta película, me entero que es una historia transversal a toda Latinoamérica y la película se hizo en México. A partir de ahí comienza esta historia a ser más conocida mundialmente. La película está ahí a medio filo de una película que puede causar terror y no. La gente que gusta el género terrorífico, como estábamos comentando recién, no va a salir defraudado. Los que les gusta ir a asustarse por asustarse también van a salir complacidos. Es una película que se puede obviar, pero si la ve, no pasa nada. Hellboy también está en cartelera, del director Neil Marshall, con el reparto que incluye a David Harbour y Ian McShane y Mila Jovovich. Aquí yo voy a hacer un aporte mío que no le va a gustar a mucha gente, pero creo que cuando en un reparto está Mila Jovovich, eso es como sinónimo de que la película no es tan buena. Y es lo que pasa acá. La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal encomendó a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral. Este espíritu era Nimue, conocida como la Reina de la Sangre. Nimue fue la amante del mismísimo Mago Merlín durante el reinado del Rey Arturo. De él aprendió los hechizos que le llevaron a ser una de las brujas más poderosas de la Tierra. Y a ella tiene que ir a enfrentar Hellboy, que ya está hecho para todas estas cosas grandilocuentes como lo hemos visto en las películas anteriores. También está en cartelera After, esta película que es todo un... ¿cómo le podría decir? Algo especial. ¿Por qué? Porque es una película que su autor o autora del libro jamás pensó que iban a hacer un libro o una película de su libro. Es más, ella, la autora, jamás pensó escribir un libro, y si lo pensó era para ella, para tenerlo escrito en un cuaderno y nada más. Pero resulta que la autora del libro After lo publicó en una plataforma de internet, y fue tal el revuelo que causó el libro, lo que había escrito, que en muy poco tiempo tuvo más de 1 millón de visitas. Y estas visitas dieron pie para que productores se fijaran en él y compraran los derechos del libro y llevaran a la pantalla grande. Y aquí está el director, la directora, digo, Janie Gage, y un reparto que tiene a Josephine Langford, Hero Frame Typhoon y Selma Blair, que vuelve en un rol muy, muy particular porque es parte de la vida o de lo que le está pasando a ella. Recordemos que Selma Blair está viviendo con fibrosis quística y que estuvo al borde de la muerte y reapareció para los Oscars. Ahora, de qué es lo que es la historia, ya se van a dar cuenta por qué. Teresa Young cursa el primer año de la universidad. Está acostumbrada a una vida estable y ordenada. Su mundo cambia cuando conoce a Hardin Scott, un misterioso joven de oscuro pasado. Desde el primer momento se odian porque pertenecen a dos mundos distintos y son completamente opuestos. Sin embargo, estos dos polos opuestos pronto se unirán y nada volverá a ser igual. Ella, la autora del libro, busca esto como regresar lo que era la juventud de su época y logra dar, en un buen chileno hay un dicho que dice darle el palo al gato. Yo creo que aquí la autora le dio ese palo y pudo finalmente despegar sin proponérselo.
Seguimos con Dumbo, que está en cartelera, del director Tim Burton, con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, y la historia de este elefante que ya lo hemos visto mucho, pero que está en otra forma, ¿cierto? Jorge Farrell cuenta con la ayuda de sus hijos Millie y Joe para cuidar a un elefante recién nacido, cuyas orejas gigantes le hacen ser el hazme reír de un circo, que no pasa por su mejor momento. Max Medici, el dueño del circo, se decepciona al saber sobre las enormes orejas del pequeño paquidermo hasta que descubre que es capaz de volar, llevando el circo de regreso a la prosperidad. Esta es una historia que sabemos todos desde niños, pero aquí está con personajes de carne y hueso, por lo tanto es distinta la sensación. A dos metros de ti, del director Justin Baldoni, con Haley Lou Richardson y Cole Sprouse, y cuenta la historia de dos adolescentes que se encuentran en un hospital, ambos con enfermedades muy graves que amenazan sus vidas. Se conocen y comienzan a enamorarse el uno del otro. Bueno, esta película tiene la particularidad de ser la primera hecha en Hollywood que trata sobre la fibrosis quística, algo que con seguro capturará la atención de todo el público en general, y eso es muy importante para los productores, ¿cierto? Y para quienes padecen la enfermedad. A dos metros de ti, que se ha transformado en un clásico ya del cine.